hoy toca Cozumel. Vamos a coger el ferry, que el ferry se coge donde está la letra famosa de Playa del Carmen. Entonces, hay dos sitios para cogerlo, ¿vale? Os lo dejo por aquí para que lo veáis. El ferry sale cada hora, una hora con una compañía y otra hora con la otra compañía, ¿vale? El ferry cuesta ida y vuelta 527 pesos y la vuelta puedes irte cuando tú quieras, ¿vale? Puedes volver cuando tú quieras. Así que nada, ¡vamos a Cozumel! Este calor es puto inaguantable, ¿me entiendes? O sea, hace un calor, pero escúchame, de 800 grados con mascarilla, ¿sabes? Eso hay que pasarlo. Bueno, decir que ya estamos en el ferry, así que pues nada, vamos a Cozumel, un calor que flipa y yo creo que va a llover porque está nublado, pero... Como decían en Bali, si piensas en la lluvia, atrae la lluvia. El ferry está bien, tiene un montón de sitios, cabe un montón de gente. Antes de subir te cogen las maletas y te dan un boleto para que luego sepan que es tu maleta y no te lleves la maleta de otro, que eso vota a favor. En la parte de aquí tenéis asientos, aquí en medio también y en aquel lado. No hemos puesto aquí porque así nota el viento y, oye, que estoy de resaca y lo necesito, ¿sabes? Tienen un grupo de música que ahora cuando toque nos grabaremos y tal. Y pues nada, vamos a Cozumel. Cozumel, carnal. Chicos de España reportándose. Hay un hombre aquí ofreciendo coco, mojitos, margaritas. Escúchame, si es un margarita después de la resaca que tengo, vomito aquí en el ferry, colega. Que la resaca es mortal. Porque ayer bebimos tequila, mezcal, ron, cerveza. Yo no sabía ni que era el mezcal, pero dije, venga, tío, madre mía, sabía agua con lejía, tío. Pero madre. me lo bebí, pero... Madre mía, qué resaca, chaval. Vamos a Cozumel, Cozumel. Chequense eso nomás. De España, ¿qué te ha parecido el hotel? El hotel, en vez de Quinta Can, se tendría que llamar Quinta Mo. Moelán. Moelán. Mira tú el moque de río. Y la peste, tío, que eso no se ve. Tú aquí en la cama, unas manchas que parece el programa de esos del TEN, de esos de asesinatos, ¿sabes? El sofá este que no tienen gusto ninguno. El sofá este lo dejo yo en la calle de mi barrio y ni se lo llevan.
¿sabes? Y no se puede abrir la puerta al armario. Fíjate, o sea, está todo súper pensado al detalle en este hotel, ¿sabes? Súper pensado. El gato ese que se lo regalaron en la primera comunión a la hija del dueño del hotel, ¿sabes? Mira, la tele del Netflix tiene dos rayas aquí, ¿sabes? Esto estaba, vamos, eso no dura ni 5 minutos. Y luego el baño no tiene ventilación, ¿sabes? O sea que imagínate aquí como cabe, flipas. Y lo más grave es la peste humedad que hay. Porque conforme abres, ¿sabes? Te dice la tía, no, es que no nos da tiempo a ventilar, puede ser que huele a humedad. Pues es que huele a humedad, hija de puta, abre la ventana, ¿sabes? Dejamos todo el día la ventana abierta y ni por esa. Miren, la puerta pone que no se admiten mascotas. No se admiten mascotas ni paralíticos tampoco, ¿sabes? Porque mira que escalona de aquí nada más entrar. Todo pensado al detalle. Todo pensado al detalle, ¿sabes? Quintamón. Así que con el despacho le va a crujir el TripAdvisor, ¿sabes? Bueno, y le voy a alquilar la moto y te la jamba. Son 350 más el depósito, más 1500. Sangre de unicornio y luego lo encuentras más barato aquí cruzando la esquina, así que de verdad. Bueno, y una rancia de mierda. Una rancia de puta mierda, tío. Así que en el ranking gincalero de los peores de la historia. No digo más. Como recomendación, cuando vayáis a Cozumel, no compréis el billete de ida y vuelta, solo de ida. Porque a la vuelta tendréis que esperar el ferry que salga y puede ser que tarde un montón de tiempo y os tenéis que quedar ahí. Entonces mejor que compréis el billete de vuelta desde Cozumel. Porque así saldréis en el próximo ferry, no tendréis que esperar y la diferencia de precio es mínima. No os quedéis en el hotel donde nos quedamos, que es muy caro para la calidad del hotel. ¡Nos vemos por los próximos vídeos! ¡Yee!